Bueno, buenas noches al sarcófago de las rarezas, este nuevo espacio de fantasmagoría, donde vamos a hablar cada 15 días de películas de género poco conocidas o poco comerciales, de, ya sea porque ha pasado mucho tiempo sin que sean vistas, pues desde su estética y desde de su narrativa, son películas poco convencionales. Entonces hoy vamos a comenzar con dos películas de europeas de los años 70. Las dos películas se llevan de diferencia unos 2 años. Fueron realizadas por directores muy importantes en su época. Entonces vamos a comenzar con una película que se llama Black Moon. Su director es Luis Malle. En 1937, en Tumeur, Francia, ha hecho muchísimas películas. Es un director, pues fue un director muy prolífico. Hizo para como los grandes directores franceses que se conocen hasta este momento. Louis Malle hizo películas desde, bueno, desde, de hecho desde muy temprana edad, porque él es de formación académica, estudió ciencias políticas y no, como que no. No le gustó mucho esto, no se dedicó como tal a las ciencias políticas, aunque en su filmografía pueden verse que hay una preocupación por los problemas sociales y por el Estado, los gobiernos, la relación del ser humano con los sucesos contemporáneos. Louis Malle hizo películas tanto en Francia como en Estados Unidos. Tuvo una etapa inicial en Francia, comenzó con haciendo documentales también. Comenzó con el oceanógrafo Jacques Cousteau. Hizo un documental que se llama Le Monde du Silence. Y a partir de ahí comenzó con, realizando películas. Hizo todo tipo de películas. Hizo películas muy comerciales, hizo películas que tuvieron grandes premios, muy reconocidas, que han pasado la historia. Él realmente tuvo un estilo, pues él quería explorar. Por eso él es contemporáneo a la nueva ola, pero no quiso hacer parte de ella, pues de manera al menos directa, porque Louis Malle sí tuvo algún tipo de influencia sobre la nueva ola. Él agarró como el camino más de Robert Bresson, que se preocuparon más por hacer como una exploración de su propio cine, no tanto la nueva ola, hacia una tomar una dirección más hacia lo técnico, sino que ellos decidieron tomar un camino como hacia su propia exploración. Sin embargo, fueron al menos pues Louis Malle fue un director que de alguna manera propuso algo nuevo, porque sus temas a tratar fueron muy controversiales, fueron
sobre la moral, sobre el incesto, sobre la prostitución, sus personajes son muy humanos, sobre el suicidio, sobre todo lo que le aqueja al ser humano. Bueno, vamos a comenzar con Black Moon, la película de hoy, que es una de las películas de Louis Malle, que no es de las más conocidas, de hecho de las más conocidas está Wallace and Fun, está Pretty Baby, que la hizo en Estados Unidos con Brooke Shields, si no me equivoco. Bueno, hay muchísimas películas que pueden encontrar en la red. Muy fácilmente encuentran su filmografía disponible porque es un director bastante conocido. Black Moon es una de sus películas, por no decir que es la más de las más de las sus películas más atípicas. Es una película de la que no se esperaba que entrara como en sus temas, porque es una película de corte surrealista, que mezcla la fantasía con un marco, por así decirlo, con un marco que va hacia, como dirigido por lo distópico. Entonces vamos a comenzar con un clip del inicio de la película, donde vamos a ver la presencia de la naturaleza, cómo la naturaleza va a ser parte, un personaje casi que principal de esta película. En la película también vamos a tener una protagonista que se llama Lily. Ella es una chica que está huyendo prácticamente. Al comienzo, los primeros minutos, que es una película muy lenta, es una película, pues para mí yo la considero contemplativa, es una película poética, porque los planos, hay planos muy largos, hay mucho silencio, hay música, los personajes son casi que, hay personajes mudos, de hecho. Hay pocos diálogos, muy pocos diálogos. A veces no es ni necesario ver la película con subtítulos. La película fue hecha, es una producción de Alemania y Francia. La película fue grabada pues en inglés, pero realmente tiene muy pocos diálogos. Y estos personajes son bastante extraños, de hecho. Todo comienza pues cuando la. Como en la introducción vamos a ver cómo un tejón desarrollado, de hecho es una secuencia muy larga porque comienza desde que el tejón aparece y está como buscando algo y cómo se relaciona como con ese pavimento en plena carretera hasta que Lily lo arrolla. Lily va muy a prisa, ella se nota que ella está huyendo de algo. Mientras tanto, está conduciendo y ponen en el radio lo único que sonaba, las típicas como frecuencias que agarras o unas personas, pues es una persona hablando de pecado y de crímenes. Entonces ya más o menos como con esas frases podemos entender de que en qué momento está el personaje, está huyendo, hay un asunto de una guerra mundial y la naturaleza está completamente ahí presente. Es una naturaleza casi que, pues, de una manera como indiferente y muy abundante. Entonces, cuando vamos como hacia un lugar, pues Lily aparece encontrándose con unos soldados, una especie de personas que están obstaculizando. Y está viendo cómo hay unos enfrentamientos. Y ella toma otro camino, un enfrentamiento de hombres
y mujeres. Las mujeres están en ese momento, es como el bando de los hombres y están acabando con otro camino, ha sido obscurizado. Creo que es el inicio. Esta película es bastante comparada con la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Y creo que este inicio es como si estuviera en un presente, en un tiempo presente, donde hay guerra, donde se están enfrentando una guerra entre los sexos, están enfrentando hombres y mujeres que andan vestidos de soldado, cada intentando ganar una batalla que no se sabe cómo por qué inició, y Lily siendo huyendo de esto. Casi que se podría decir que está vestida de hombre, porque ella lleva un sombrero y cuando llega a un lugar la detienen, es con lo que ella es descubierta, pues su cabello es descubierto. Y entonces Lily pues arranca a la fuga y en ese momento es como. Esta película no hay un. En la fantasía generalmente hay como una dimensión, hay un portal, y el portal como hacia el mundo que es de Lily va a ser la naturaleza, el centro con naturaleza. Entonces, ahí es donde va a comenzar Lily, como de alguna manera hay una observación tanto de Lily hacia la naturaleza como de la naturaleza hacia Lily. Es una observación como de que hay por un lado pasan unos sucesos completamente violentos, pero a la vez la naturaleza sigue, porque va a seguir, pues como que sigue su curso, no importa. Vamos a ver el clima. Donde Lily va a tener un contacto completamente como con la naturaleza. Y aún en medio de ese estado, yo entiendo muy bien ese estado psicológico de huir, hay una guerra, acaba de ver muertes, acaba de presenciar como fusilamientos de su propio género. Y Lily, después de que huye, comienza a observar los animales. Se encuentra con una, de hecho comienza a levantar como piedras porque ahí obstaculizan su carro y ella tiene que moverse y levanta una piedra y aparece una serpiente. Ese es uno de los símbolos como de peligro, o también de alguna manera la película tiene algunas alusiones religiosas o alegorías religiosas, y está muy presente la serpiente, siempre como indicación de peligro. Luego está pues Lily comenzando a observar estos animales, comienza a ver la casa donde se va a encontrar. De las maravillas. No sabemos si Lily en ese momento murió, si qué pasó, está en un sueño, no hay como unos indicios de que eso pase, pero pasa a casi que a vivir en otro momento o en otro estado. Y todo comienza con esta casa que ella encuentra y ve el unicornio, por primera vez ve el unicornio. De hecho, la película en español, Black Moon, es traducida como el unicornio. Me parece un título lamentable porque arruina la sorpresa de uno de los personajes que, aunque no aparece mucho, es un personaje importante en la película. Y vemos a un unicornio que no es como lo conocemos. Esta figura mitológica que siempre ha sido inmaculada
y pulcra y sagrada, y pues es una figura hermosa. Lo vemos representado como un, casi como un burro gordo. Es gris, es un poco malgeniado. Ahorita en un momento vamos a ver cuando interactúen cómo es el unicornio, porque realmente no es ese unicornio típico de la fantasía que aparece en los cuentos de fantasía. Bueno, entonces ella se obsesiona de alguna manera desde el primer instante que lo ve con este unicornio y llega a esta especie de mansión que está en medio de la nada, lo que hace que se comience como una atmósfera de rural, porque estamos en un casi que una granja, los animales siempre están presentes, está el cerdo, las ovejas, hay un ataque siempre como de las ovejas hacia Lili. Ella siempre está de alguna manera como descolocada, no sé, porque no está en lo que conoce, pero aún así los animales, pues, y la naturaleza tiene un comportamiento que va creciendo. Entonces, bueno, es que ve el único como está huyendo, de alguna manera lo que quiere es buscar refugio y entra a la mansión. En la mansión, pues vemos que hay un vaso de leche gigante, de nuevo, muy Alicia, con estos objetos extraños. Hay un aparato muy extraño dentro de la casa también. No sé si el aparato que controla de alguna manera algunos sucesos. Y encuentra este vaso de leche gigante, pues tampoco es gigante realmente, pero sí es de una proporción un poco más grande de lo que se pueda conocer. Y ahí, en esta señora, una señora muy, muy extraña. De hecho, esa señora todo el tiempo habla, pero no habla un idioma entendible, tiene un dialecto muy extraño. La señora está acompañada de una rata que también habla. Se comporta de una manera muy particular, sobre todo con Lily. Tiene un radio, ella está, la señora es como la encargada siempre del radio, y por el radio sí le comunican la llegada de Lily, la de sucesos de lo que está pasando, y menciona la guerra, pero aún así a Lily le niega lo que está pasando. Lily le pregunta sobre el unicornio y ella lo niega todo el tiempo. Ella le dice que de alguna manera como que está confundida, que es una muchacha que está huyendo, dice cosas extrañas y el comportamiento de ellas comienza a ser, pues comienza a tener una relación muy extraña, es intensa, es agresiva, es una relación muy como si se conocieran de siempre, pero a la vez son enemigas. Es una relación demasiado extraña. De hecho, esta anciana todo el tiempo está acostada y en representan la dualidad, porque siempre están, son hombre y mujer, él siempre está vestido de blanco, normalmente nada, y cuando habla, siempre suena una ópera. Es de los pocos sonidos y la de las pocas melodías que hay presentes en la película. Y mientras él es muy pasivo, la gemela es muy activa, ella siempre se le ve como un caballo, se le ve cocinando, se le ve
en el establo, limpiando el caballo. Se le ve de una manera mucho más activa que él. Él es mucho más pasivo. Y estos son los personajes que viven con ella, quien Lily pues considera que como que asocia como si fuera la madre, pero no es, de hecho no es la madre. Y luego una discusión, en esa discusión entre Lily y esta señora, se ponen muy histéricas, ella la llama, entonces va a buscar a los gemelos. Y en esas vuelve a aparecer el unicornio. Entonces vamos a ver otro clip de la relación que hay entre la mujer y Lily. En ese momento ellas comienzan, los gemelos las dejan encerradas juntas. Y en pleno discusión, en plena discusión que ellas están comportando de una manera muy extraña y están teniendo de hecho hay una relación muy erótica en la película y sobre todo por el contacto. Pues de hecho Lily está en un momento de como en un despertar sexual. Ella es, pues de hecho se ve que es una chica súper joven. Y vamos a ver el clip de estas dos mujeres que estaban discutiendo, hacía un momento estaban discutiendo y comienzan a decir una poesía y de hecho las dos la acompañan, como si fueran, ellas dos como si fueran una sola. La poesía, el texto dice completamente, pues, cosas como del amor, la muerte, la noche. De hecho, en varias como críticas se habla sobre esta parte de la película que es muy importante y que hace sobre todo alusión mucho a su título porque la luna en la astrología significa cambios opuestos y poesía, de hecho, habla de eso, esa poesía en ese momento casi que es un ritual de renacimiento. Parece que fuera un ritual de preparación en donde Lily va a renacer o va a ocupar el lugar de la anciana en este mundo en el que ella apareció y no entiende y donde está completamente obsesionada con él. Con el unicornio, al que le niegan, pero ella sabe que está ahí en la habitación. Hay muchas escenas en la habitación de la anciana. De hecho, Lily siempre está o mirando por la ventana o discutiendo con la anciana y encuentra un álbum de fotografías donde está la anciana como muy joven. Disfrazada, como si ella hubiera sido de joven actriz, y encuentra la fotografía del unicornio, lo que le da a Lily como la certeza de que el unicornio sí existe y tiene que verlo y tiene que encontrarlo. Cuando Lily va por ver el unicornio, se logra escapar para encontrar con el unicornio, se encuentra con el joven mudo, y este joven mudo, que es el encargado de como de podar los árboles, descubre que los árboles sangran. Y al lado también hay más sangre de una mujer que estuvo en el combate, entonces ya no en ese mundo que se veía como tan que y el gem idear y deciden enterrarlo. Después de que deciden enterrarlo, vamos a ver el clip del unicornio y el diálogo que tiene. Cuando deciden en enterrar este cuerpo, cuando deciden ellos el cuerpo de la mujer
Y en ese momento que comienzan a y a conocerlo, a tenerlo. Vamos a en ese momento que Lili descubre, ella se apresura y está pisando pisa unas flores. Estas flores comienzan a llorar. Bueno, vemos que las flores lloran, los árboles sangran, hay mucha presencia de animales, la rata que habla, bueno, eso muestra como la importancia de la naturaleza en esta película. Se me ha olvidado decir que esta película tiene una fotografía nada más y nada menos que hecha por Sven Nykvist, que fue el gran director de fotografía de Bergman. Entonces esta película es hermosa porque cada escena es completamente, me atrevo a decir, pues tiene una alta carga estética. Aunque el unicornio, pues como personaje es bastante feo, bueno, puede ser también eso opuestos en la película, porque la película es bastante bonita y el personaje es bastante feo. De hecho, el unicornio es, cuando Lili habla con él, es como maleducado, es un poco grosero. Ahí no lo van a escuchar, pero el unicornio tiene, aunque lo definen como masculino, el unicornio tiene voz femenina. Y tienen una conversación pues muy corta y hace como alusión un poco a lo que es ser humano y por qué ella es de esa manera. Y bueno, él es un unicornio que es un, también, habla y se está viendo las flores de sale corriendo de nuevo y le da una información que él considera importante sobre la anciana, que dice que la anciana no está viva. Y luego desaparece y dice que no va a volver en como en 150 años, no va a regresar este unicornio. Luego aparece Lily de nuevo en la casa. Entra en la casa, están los niños, todo el tiempo en la casa hay niños corriendo, niños desnudos, hay muchísimos niños. Y están estos gemelos que cuidan de los niños. Y esta señora con la rata que no tiene como ningún contacto con esos niños, está como aislada en el cuarto. Esta señora tiene una discusión con la rata sale huyendo. Y pues quieren que Lily sea la que ayude a que se reconcilien. Bueno, luego vemos de nuevo hay unas escenas donde están los niños todos completamente reunidos. Estos niños todos están o jugando con un cerdo o jugando con las ovejas y están completamente desnudos y luego están comiendo porque esa noche se van a preparar para un banquete. También parece una especie de ritual. Y vamos a ver el clip de los niños, de esta obra como teatral que hacen los niños, donde van a interpretar el segundo acto de Tristán e Isolda, que es una ópera de Wagner. Y Lili va a ser la pianista no sé, es como un concierto, hacen teatro. Todo el público son los niños que se maquillan y se preparan, ellos cantan y los gemelos también están ahí. Y
la gemela está maquillando al gemelo. De hecho, este actor, pues mudo, fue muy reconocido por ser el actor de muchas de las películas que se hicieron en The Factory que hizo Andy Warhol. Y aquí, pues, hace el papel del gemelo mudo. Y la hermana lo está maquillando, se están ellos preparando para algo que no hay muy claro qué es. Entonces los niños están cantando, se muestra bastante el vestuario de estos niños que están vestidos como de reyes. Hay dos niños que son como los protagonistas. Hay un cuadro de un ave que está siendo atacada. Hay una pareja donde un hombre está atacando a una especie de águila y le quiere cortar la cabeza. En esa, no sé, en esa ópera, pues está exactamente como en ese cuarto, y lo muestran varias veces durante esa escena, que es tan como una especie de clímax de todo el ritual y de todo, pues, de todo lo que ha pasado ese día, que es un, no, no sé, me imagino que es como todos los cambios que ha tenido el mundo, lo cambiante que está la naturaleza, hasta lo voluble puede interpretarse. Bueno, durante este cuadro que vemos va a ser muy importante, lo van a mostrar varias veces. Eso va a ser como el indicio de una de las escenas finales. Porque en la escena final, pues, desenlace en como el. Pues el crecimiento de que siempre va a existir la dualidad, siempre va a existir un lado oscuro y otro claro, va a existir y todas estas cosas hacen que exista el equilibrio. Creo que la película deja muy en claro que esas son las intenciones que se quieren representar. Luego está la escena, pues el cuadro que ya vuelve a aparecer casi que en primer plano, después de que Lily termina de tocar el acto, pues la ópera de Wagner. Hay un plano que va hacia la ventana, y la ventana era de día. Y de un momento a otro se pone de noche, es como si, pero pasa un tiempo, se pone, está claro, comienza a oscurecerse, y de un momento se pone, pues, oscuro, y de nuevo otra vez llega el día, y Lily todavía está tocando el piano y ya está completamente sola, no hay nadie alrededor. Y en esas entra los dos gemelos y entra un ave. Una especie de águila que se siente como atrapada en ese espacio, y hay una pelea entre estos gemelos que están, no sé, están luchando. Bueno, de hecho, el gemelo, pues el hombre, está con una de esas espadas que tenían en la como utilería de la ópera, y agarra la espada y comienza a pelear con el ave. Y la hermana lo quiere agarrar, no quiere que maten el ave, pero finalmente él le corta la cabeza al ave, el ave muere. Entonces a eso se desatan, ellos dos se ponen en contra, y salen fuera de la mansión, de la casa. Y comienzan a pelear entre los árboles. Ahí vemos que hay, mientras sucede esa escena donde parece que la hermana fuera la que ganara, porque ya lo hirió, y están tirados en el piso y se arrastran. Hay una escena donde, pues, mientras esa
ocurre esa escena, detrás comienzan a pasar soldados y se comienzan a escuchar balas. Y hay una explosión. Entonces es como que la guerra no para, hay otra guerra entre los hermanos. Al final, los hermanos creo que los dos mueren. Entonces no hay ningún tipo de, pues no hay ningún ganador. Y la naturaleza también sufre sus consecuencias como por esta, pues, estos ca los cambios de esta guerra o de estos sucesos de violencia. Y ya para terminar, vemos cómo muestra la mansión casi que en una luz, pues como de eclipse, donde hay aves, una especie de piscos, bueno, pavos. Hay unos pavos todos de negro, muchos pavos de negros, y hay unas ovejas todas blancas. Creo que el contraste de colores siempre va a estar el blanco y el negro. Y al final, todo termina en la aparición del unicornio, gordo y feo, que ella misma le dice que es gordo y feo este unicornio tan extraño, ya dentro de la casa, donde ya no aparece, parece que Lily fuera la persona que ahora va a reemplazar, a ocupar el lugar de la mujer, que es esta mujer por la hermana, y ahora Lily a amamantar a el unicornio. Y con el Black Moon, una película bastante alegórica, muy, muy, muy psicoanalítica. Ya vemos que tiene, habla sobre el despertar sexual, muy de lo onírico, obviamente, como todo surrealismo, estas dualidades. Creo que cuando la vean como muy detenidamente, cada vez van a encontrar más cosas nuevas. Es una película muy simbólica, creo que cada uno la puede interpretar según lo que viva, lo que conozca, lo que sienta. Es una película, pues, de hecho, de fantasía. Y pues es una fantasía como muy convencional, que sí tiene tintes bastante fantásticos, pero sigue siendo una película donde hay una, me parece que Louis Malle hizo una crítica a la guerra. De hecho, él vivió cuando era pequeño la guerra, y hay una de sus películas es Of Alice and Found. Es una película y creo que es como en esta obra tan extraña que este director francés. Bueno, seguimos con Tramo, que es la película de Johannes, pues, Black Moon, perdón, está muy enmarcada en lo distópico. Hay un mundo ahí excavando, hay un mundo fantástico que la verdad no parece real. Bueno, y Traumestan plantea una utopía, otro mundo también, donde parte de un mundo, bueno, de un presente que está, de un presente estable, digámoslo así. Johannes Schaff, para no perderme un poquito de hablar de director. Nació en Stuttgart en 1933, no se lleva muchos años con Louis Malle. Nació en Alemania y es un director también bastante prolífico de películas, de cine y también
también hizo varias de televisión. Una de las como más importantes, que yo la verdad no la he visto, es como difícil de conseguir, se llama Trota. Pero su última película, una película que es una otra adaptación cinematográfica de Homo, escrito por Michael Ende, pues el mismo de la historia simple o la historia interminable. Esa fue su última peli, la última película que él hizo en 1986 y creo que murió ese mismo año. Bueno, Johannes Schaff es también fue actor para el teatro, fue una figura súper importante. Dedicó toda la mayoría de su vida al teatro, lo dejó y se dedicó a estudiar teatro. Entonces, esta película también, Tramestán, conocida como Dream City o La Ciudad del Sueño, es una bien una adaptación de un libro del ilustrador, pintor austriaco Alfred Kubin. Alfred Kubin fue un expresionista muy importante. Fue un gran ilustrador de obras de Hoffman, de Dostoyevsky, artista muy importante, bastante oscuro, bastante cínico. Ahí por ahí pueden ver sus grabado, pues hay un dibujo, se como al dibujo y al grabado, es el alquimista. Y bueno, él escribió varios libros, entre ellos La Otra Parte, fue un libro escrito en 1908, que Schaff lo vino en 1973. Y la otra parte, pues comienza con, es la historia más bien, también considero que es como medio autobiográfica porque el protagonista principal es un artista, también es como ilustrador o se dedica, no sé, como a las artes visuales. Ahí en la película muestran un dibujo y donde él está interviniendo una fotografía, pero es un artista que está en crisis. Vamos a ver el clip. Bueno, él comienza en este hombre que es Florian Zahn, vive en Múnich, en una ciudad pues civilizada, grande, moderna. La película es completamente como hecha en este momento están en el presente, están en los 70, tiene unos decorados muy de los 70, muy retrofuturista, son unas personas modernas, él y su pareja, su pareja es como corredora o agente de bolsa, y llega un personaje que es un representante, alguien que lo está persiguiendo en las calles, pero luego lo dejan entrar a su casa y es una persona que llega en representación de uno de sus amigos de infancia que se llama Klaus Patera. Este Klaus Patera era un amigo de infancia de él, pero que dejó de ver hacía muchísimo rato. Y envía a esta persona a decirle que existe un lugar que Klaus Patera creo que es un lugar donde no existen los límites, es un lugar donde el dinero no importa, donde pues, es un lugar idílico, donde cada quien hace lo que quiera, donde cada quien vive como quiera, escoge como su propia vida, puede interpretar su propio personaje, se lo pinta de una manera pues casi que irresistible, además porque él está en un momento de crisis. Y el enviado, esta persona que es enviada,
se da cuenta porque mira uno de sus obras y le pregunta que por qué ella está haciendo de obras de ese tipo, que su línea o su técnica iba más por otro lado. Y él le dije, Florian le responde que él en este momento está en una etapa de bloqueo creativo, que se encuentra teniéndole miedo a enfrentarse al lienzo en blanco. Pues eso es como un suceso muy común entre artistas, dibujantes y creadores, ese temor al lienzo en blanco y él necesita ya sea inspiración, un cambio o algo para volver a ser el artista y el creador que se sentía. Comienza bueno, sin antes tomar esa decisión sin su pareja, porque ellos son una pareja que se nota que es bastante estable, es una pareja pues como moderna, donde ella trabaja, él trabaja, cada uno como en sus cosas, son una pareja que se nota que es muy unida. Y en un momento ellos discuten sobre la tomar la decisión de ir a este lugar. Su vida queda, bueno, que queda en el van, montan en camello, llegan al desierto y Schaff, el director, muestra como la atmósfera de esta película, bueno, y el libro es una historia demasiado muy claustrofóbica, es una historia de locura que empieza en espiral y es de hecho claustrofóbica. O sea, comienza en una ciudad grande y cada vez que los personajes se van, les van ocurriendo cosas y se van hacia un lugar, el mundo se les va encogiendo. El mundo, lo que les pasa, todo, todo se va volviendo cada vez más pequeño, más insostenible, hay más crisis, es más caótico. Y eso muestran en la escena, pues, como de cuando ellos llegan al lugar. Están en un desierto, entre montañas, así como que todo muy muy panorámico y de un momento a otro se encuentran con que hay una en un lugar pues como debajo de las montañas después del desierto hay una ciudad que es una ciudad construida, parece es una ciudad vienesa prácticamente, es una ciudad vienesa, lo recibe un bufón, un personaje bastante extraño y extravagante, aparece un bufón vestidito completamente pues no sé si ese sea su disfraz así de gorrito, de bufón de teatro. Vamos a ver la escena como de este recibimiento, donde ellos van a hablar, de hecho ellos se preguntaban cuando llegaron, ellos se preguntaban como bueno, les dijeron, unas personas se encargaron de llegarlos hasta cierta parte, les dijeron, vayan hasta... tienen que bajar. Después de aquí, ya hasta aquí los acompañamos, ustedes siguen solitos. Y la esposa, que de hecho esta actriz que hace el papel de Ana fue durante mucho tiempo pareja de Schaff. Y esta actriz le dice pues a su esposo como que pues qué clase de modales tienen, por qué no nos reciben. Y aparece este personaje, que es este bufón extraño, yo creo que ya eso es como de entrada, que algo raro va a pasar. O sea, esto no es el lugar, este lugar idílico, como que no. O sea, ese bufón que es tan personaje del teatro, tan simbólico y tan de, pues como de aquí se burlaron de ustedes. Lo que ustedes pensaron que era, no, no va a ser. Aquí las reglas, como ustedes creen que las ya están puestas, así ustedes crean que no existen y que van a hacer lo que quieran y que es idílico a la manera
de ellos. Pues de hecho, el gran creador de ese lugar, que fue Klaus Patera, es de cierta manera considerado un, no sé, lo tienen como, sí, tienen la imagen de él por todos lados, es como un santo, es una figura súper sagrada. Cuando ellos entraron al, pues el pasaporte, como la entrada a esta ciudad del sueño, es una foto de Klaus Patera. Y en varias escenas aparece en ciertos lugares, aparece el retrato de Klaus Patera. A veces no se alcanza como a ver muy bien, sino ve pues muy de manera muy detallada detrás, siempre está como detrás o hacia un lado de Florian en algunos lugares. Bueno, ellos llegan en a esa ciudad, lo reciben en ese carruaje bienes ellos esperan pues un recibimiento y de hecho ahí están las personas recibiendo como a los nuevos. Son unas personas como que bastante extrañas. Ellos van a recibirlos y te tienen que encontrar en ese lugar con el mismo señor que los invitó. Vamos a ver la escena de donde van a poner este personaje ya en otro contexto, ya no en la ciudad, ya no en el como decir, en el tiempo de moderno donde ellos vivían, sino ya en esta ciudad. Vamos a ver cómo el personaje que los invitó, que ahora va a ser el mismo que les va a explicar cómo funciona el lugar, le va a poner de alguna manera pues las reglas, y realmente no hay reglas. Solo existe una regla, y es que hay que respetar la individualidad del otro. Esa es este personaje ya está, aparece vestido de otra manera, aparece, no sé, vestido de persona que trabaja para por 15. Sí. Y además el lugar donde ellos se reúnen, que es como una especie de poco, pueden ver que el personaje cambia, ya es otra persona. Es como un actor que está interpretando a otro personaje. Y cuando él termina la reunión con ellos, que dice que no los va a volver a ver, que esa será la última reunión que van a tener, este personaje se despinta la cara. De la cara feliz cambia a una cara completamente triste. Esto me parece muy interesante y me parece que Schaff hizo un muy buen como trabajo de lo que a él le gustaba tanto hacer, que es como el teatro. Esta película no deja de verse como una obra de teatro. Parece que es como su estilo personal. Vamos a ver que luego ellos vuelven a la calle, entonces ya es como vivan su vida como quieran. Les dan un poquito un dinero, que es, de hecho, es un dinero simbólico, porque la gente se los va a seguir pidiendo, pero no va a tener ningún valor. Y se los piden, hasta en un momento le piden un dinero y él da un botón y ya con eso pagó todo completo. Pues ya ese fue el pago, con un botón, porque él no tenía monedas y pagó un botón y eso es todo lo que tenía que pagar. Bueno, ellos empiezan a vivir su vida ahí en ese lugar, consiguen una casa, se van a una, escogen su casa, se van a vivir a un lugar donde la casera es una mujer muy extravagante y extraña, que antes era como cantante de ópera, vive con muchos gatos. Ven que en la calle el bufón sigue siendo un personaje importante, de hecho hay como una estatua. Hay muchas estatuas presentes en la calle, pues en la película muestran muchísimas estatuas. Luego él va y compra un
Compra algo que no necesita, es como un candelabro, algo así, compra algo que no necesita solo por seguir ese estilo que él llevaba en su vida moderna, que era comprar cosas. Luego él se dedica completamente a buscar a Klaus Patera, que fue el que lo pues envió por él o lo invitó, pero en ningún momento aparece. Vamos a ver la escena de la audiencia, que él debe pedir una audiencia. Y pues en esta audiencia se encuentra con un personaje que no lo quiere dejar entrar. Es una escena, me parece muy kafkiana, porque él llega y dice que es el nuevo, como una especie de secretario, una persona que está vestida de una manera muy extraña, y le dice que él fue llamado, invitado personalmente por Klaus Patera, que le dio el dinero, que le dio todo para ir hasta allá. Y no lo ha visto, que dónde está, qué necesita. Y esta persona le empieza a pedir un montón de documentos que son casi que imposibles de conseguir, que un permiso de como 20 permisos de la hermana, 20 perdones de no sé qué, y no sé cuántas copias de no sé qué, una cosa súper burocrática, así casi que imposible, pues que él, como ya vivo aquí, no puedo mandar traer esos documentos del exterior y me queda imposible, y eso es mucho tiempo, y que el carnet de vacunación del abuelo y unas cosas así como absurdas, muy burocráticas, que son de unos trámites imposibles, y más en ese momento que ellos ya viven en ese lugar que está aislado. Ven, van, entran a esta audiencia. Bueno, finalmente él se enoja y logra entrar a la audiencia. Él se encuentra con un personaje que empieza a hablar de una manera como muy extraña. Y él le dice una de las frases más importantes que se dice bueno, de hecho en el libro está al final, pero aquí la dicen en este momento, que es el demiurgo es un híbrido, o el demiurgo es un hermafrodita. Es una de las frases más importantes de la historia. Y hay una mujer con una especie de gafas extrañas. Bueno, esta mujer extraña que hay ahí, casi desnuda, hace parte como de un lugar donde está la maquinaria que hace funcionar ese lugar. Es un lugar de como un campanario donde hay un reloj, y ese lugar es a veces van como a meditar allá, y se ponen como esta especie de visores, como unos visores dorados, para ir a ponerse al frente de un espejo, arrodillarse, y pues con la ayuda de un señor extraño y hacen eso. Es una película donde los rituales están también muy presentes. Luego la esposa está como viviendo ya su vida. Ellos, que eran una pareja tan, tan felices y tan contentos y tan unidos, de un momento se empiezan a ver completamente separados, como viviendo los dos tipos de vidas muy distintas. Ella es dedicada como a comprar cosas. Cosas, bueno, comprar cosas que no, por las que no tiene que pagar, pero a vivir esa vida como hedonista, en toda plenitud, que no tenía antes cuando era gente de corredora de bolsa. Y ella, hay una escena muy interesante donde ella está hablando de un recuerdo que tiene de oruga, y está vestida como envuelta en una ropa pues blanca, como en un abrigo blanco, donde le están haciendo unas mascarillas y algo, y ella después sufre un ataque y se enferma. Y en ese lugar, cuando las personas se enferman, son envueltas en como una especie de gasa, las montan en un caballo y luego las ponen, o sea, como si fueran orugas, como si fuera, y las montan en un árbol. Después vamos a ver una imagen de ese lugar. Bueno, ahora vamos a ver, ellos los invitan a teatro, y vamos a ver una escena del teatro.
de una obra donde todos, pues una obra de teatro donde ellos van a actuar como sí mismos. Es una escena muy caótica, no sé cómo hicieron para actuar eso, porque es una escena demasiado caótica. Cada quien actúa como en lo suyo, entonces en una parte están haciendo, alguien está haciendo un monólogo con un ganso, otro está tocando el piano y comienzan unas personas a cantar. En un mismo escenario están ocurriendo muchísimas, muchísimas cosas. Pues es un momento completamente de caos donde se comienza a ver que las cosas se están retorciendo bastante. Este lugar idílico que se tenía como tan utópico, la gente empieza a tener un comportamiento pues bastante extraño, sobre todo cuando las personas se dedican al hedonismo, al placer. Ellos se la pasan en el bar, se la pasan en el prostíbulo, se la pasan en el teatro, y ya esto hace que las personas comiencen a cambiar y se comiencen a comportar de una manera muy primitiva. De hecho, hay una escena donde él va a visitar una fábrica donde se hacen jarrones, se producen muchos jarrones, los jarrones muestran el molde, rompen el molde y hay una persona que los rompe y luego los recogen. Esa es toda la cadena de producción y distribución de la fábrica de jarrones. Eso es todo lo que hacen. Y luego esta escena pues del teatro, donde la que comienza a sufrir es la esposa, que la convence, una de las mujeres como con más poder del lugar, a que interpreten una escena donde le van a cortar la cabeza, y la mujer llega a pensar que es real, que de verdad la van a matar, porque todos están tan metidos en su papel que nadie se da cuenta de lo que está haciendo los otros, si está bien, si está mal, si al otro le gusta o si no. Todos están viviendo ahí en su momento sus cosas. Y luego entonces ya hay un personaje que sale en esa obra de teatro, que es un hombre pintado, es un hombre moreno, afro, muy. Por eso esta película se le ve lo años 70, porque su estilo sigue siendo muy, muy de actores de ese tiempo. Y este hombre, de un momento a otro, como que era el socio de Patera, y él siente que las cosas van por un lado que no es. Él siente que no está bien, que todo se está degenerando, y convoca a las personas como para hablar sobre que hayan cambios y las personas no acuden a estos lugares. Luego vamos a ver una escena donde él, ya Florian, está casi que es un solitario por ahí, como que él siente que no hace parte de eso, y hay un zoológico. Es un zoológico, y prácticamente es un zoológico humano, porque no hay, en esta película, a diferencia de Black Moon, el zoológico, y no hay presencia de animales. Los animales son la fauna humana. Y aquí se ven unas personas donde, bueno, todos dejan sus zapatos en las escaleras. Hay cuartos donde las personas se están aglomerando a ver personas tocándose, o pues están también, todo parece una obra de teatro, pero dentro de esta ciudad eso es como su vida cotidiana. Y en una de esas situaciones, mientras él está mirando, solo de observador, como de todas formas es el nuevo, quieren hacerlo parte de este zoológico, y él no quiere ser observado. Lo agarran por la fuerza y le dicen que le van a hacer que él se sienta bien, y lo van a tomar como dos personas que parecen como médicos o cuidadores de sanatorio. Lo agarran y él se rehúsa.
Y dice que no quiere estar ahí, él no le interesa. Y estas personas lo quieren curar, es como una terapia en el agua con anguilas. Pero él no quiere estar ahí. Y ahí, bueno, como que a la fuerza logra desprenderse y agarran a otra persona que haga ese show. Luego a partir de eso y a partir de la muerte de su esposa, él ya no va a ser igual. La esposa de alguna manera era como su polo a tierra, era lo que le interesaba, lo que lo llevó como hacia su lugar. Sigue en su crisis a pesar de estar ahí, sigue en su bloqueo creativo. Él en algún momento en la obra de teatro vio a una mujer y se inspiró, pues le interesó y como esa idea de la musa, de la musa que se inspira y él, según eso, ya se le ocurrió que iba a pintar o a volver a hacer lo que no había hecho en muchísimo tiempo. Luego de todo esto, él empieza a vagar por la ciudad. Es una ciudad que de alguna manera se está cayendo. Sobre todo porque empieza con las casas. Alguien comenta que las casas tienen grietas y que pues, en el sótano tienen grietas. Entonces hay una cosa, creo que esto hace alusión a la misma decadencia de los habitantes del lugar. Como si todo funciona, la estructura y de la ciudad funciona bien. Mientras todos estaban bien, cuando todos empiezan en su decadencia, la ciudad también se comienza a decaer. Él sigue buscando a Cleopatra, no aparece por ninguna parte, él nunca aparece. Y vamos a ver ya la escena, una de las escenas finales de la revolución, que es promovida por este personaje que estaba en el teatro. Este hombre que de alguna manera da un discurso de conciencia como de ustedes son el deseo de esta ciudad, es el deseo de Patera. Ustedes no son, vinieron aquí porque él quiso, él los eligió, ustedes no están viviendo sus deseos y esto que ustedes piensan no es, son sus deseos, es como un discurso bastante psicoanalítico de uno es el deseo del otro y otro es el que te configura y decides vivir, finalmente decides viviendo una vida porque uno es parte de lo que los otros ponen en uno. Y no puedes vivir esa idea de libertad que es hacer lo que te da la gana y realmente no es tan, pues no es como lo pintan y como lo muestran ni es real. Y cuando él está en su discurso, llega en una especie de, pues en un carruaje patera, pero resulta que no es él, es un muñeco, es un muñeco que tumban, que está vestido como él, como ay, ahí está, y aparece, es un muñeco como el ídolo, sí, el típico ídolo falso de mentiras. Y el personaje de este señor que fue como el invitado, el que parecía ser la mano derecha de Patera, se hace en una esquina, de un momento se cambia y se quita como la ropa, creo que él tiene una especie de escudo que bota, se lo cambia, coge a otra persona, le quita ese le quita como un buzo que él tiene y se lo pone él. Como diciendo yo, como su ídolo ya ha caído, pero él es una persona que es se puede ya no hace parte de ese ídolo, entonces le da, pues prácticamente le da la espalda y se convierte en otro ídolo al que sigue. A esa persona que es, por decirlo, torcida. Y Florian decide
Ve que la ciudad está en ruinas, la ciudad empieza, hay un pues, mar de sangre, todo se empieza una revolución. Está la mujer que tenía mucho poder con la otra mujer más joven y empieza como a quitarle como la piel, como queriendo esta mujer. Siempre fue bastante como una figura muy vampiresca porque ella tenía mucho poder y se absorbe como a los otros. Y finalmente, Florian decide destruir esta ciudad, va hacia el lugar donde funciona como la maquinaria, donde todos, creo que el ritual, ya que lo pienso bien, ese ritual que ellos hacían a ir a ese lugar donde está el reloj y una, que es como una cúpula, que todos iban a sentarse y a llevar, no sé, sus energías, sus lamentos, su meditación, era lo que mantenía la ciudad. O sea que de alguna manera sí era que el lugar hacía parte de, pues, de ellos. Había una simbiosis ahí de tanto del lugar como de sus habitantes. Y él decide descontrolar, bueno, dañar ese reloj, ese lugar, pues como que los mantenía, lo daña, descubre que Patera está muerto y así termina esta película. Así termina Traumsestan de Schaff, que era una utopía. Bueno, están estas dos películas que son de alguna manera similares, pero distintas, es una dualidad de alguna manera, tienen muchas cosas, muchos puntos en común, a la vez que tienen muchos. Espero que les haya gustado a quienes las han visto, no, espero que las vean, no sé si voy a poder leer comentarios, no logro verlos. A ver. Aquí dicen lo que logro ver es. Bueno, saludos a todos los que se conectaron. Muchas gracias por estar, por. Aquí pues están como los de siempre. Saludos a todos, a siempre está. Comentando conocen la. Pues, algunas películas de Louis Malle, que conocen a Tramestán también han visto alguna vez. Están hablando de la cinematografía de Sven Nykvist. Pues es muy importante la presencia de alguien así en una película de este tipo y de corte surrealista. O sea, se arriesgó muchísimo. Y para terminar, vamos a hacer una encuesta. Una encuesta sobre. Vamos a hacer una encuesta para que respondan. Tienen un minuto para responder. So, me enviaron la fotografía de los. No, ya logro ver los comentarios, pero. Mensajes. Bueno, termina con alguien que está comentando y cómo ocurre con muchas narrativas distópicas. Todo aparentemente es una utopía en el fondo. No, es cierto. O sea, creo que ellos. Pues el tema es para que se lleve, yo creo que una reflexión sobre esta, pues, estas situaciones, creo que el mundo con lo que estamos viviendo aquí en Colombia, y ver estas películas son bastante reveladoras, bastante, nos identificamos bastante. No puedo abrir los comentarios. Bueno, bueno, muchas gracias a los que comentaron de nuevo. No recuerdo si ya les di las gracias, pero vuelvo
a decir ¿Y que algo te algún teléfono? Bueno, pero mientras miro los comentarios, que tenemos un problema aquí técnico, que no puedo ver bien los comentarios, y mientras cargan las capturas que me enviaron de los comentarios, vamos a hacer la encuesta de 1 minuto que van a poner en el chat. Va a poner en el chat. Y ¿en qué tipo de mundo elegirían? ¿Entre un mundo elegirían vivir, un mundo distópico o un mundo utópico? Después de que tienen estas dos opciones y que han visto cuáles son las causas y las consecuencias de vivir en los, o si consideran que hay otro mundo, pues posibles que se puedan crear más allá de estos dos posibles. Mira, aquí alguien dijo que, voy a leer, es de carácter onírico, llama la atención, porque en realidad todo lo que sucede no es fantasioso a niveles irreales, es decir, realista, absurdo, pero es un escenario verosímil. Este comentario fue de Red Eye 77X. La escena del árbol es la que más me gusta. Esa era sobre la que de Tramestán, la que decía las personas que llevan, que convierten como en orugas que están muertas, las llevan. ¿Qué más? Otro comentario de más, de Red Eye 77, que ha sido como el más activo en el chat. Ese carácter, bueno, ya está. Tramestá empieza de forma muy interesante con el personaje que lo persigue. Y de inmediato comienza también esa atmósfera extraña y cercana a lo surreal. Es verdad, las películas, bueno, son películas que no son muy predecibles, no son, son de ver con mucha paciencia, depende de lo que les guste, si les gusta la distopía o la utopía, si les gusta el surrealismo, pues es necesario verlas, son películas que tienen una mucha fuerza visual y artística, como les dije, estos dos directores de su pierna, muy, muy buenos directores, son muy buenos realizadores. Las historias pues realmente también rompen con muchos convencionalismos y no es una película de ver una sola vez, son películas de ver varias veces sin tener el ánimo como para repetirlas porque se escapan muchísimos detalles. Bueno, no siendo más. Qué bien. Aquí me informaron que no ganó ni utópico y distópico, sino algo totalmente diferente, lo que me parece, hay esperanzas porque ya vemos lo que pasa y ellos pues de las películas muestran el espectro de la utopía y de la distopía de una manera amplia y pues si hay otras posibilidades, pues es hora de que las planteemos y las construyamos. Bueno, no siendo más, nos vemos dentro de 15 días de nuevo, tendremos otras películas extrañas. Espero que nos escriban en las redes sociales de Fantasmagoría, que nos comenten sobre este nuevo espacio, cómo les pareció, y eso es todo. Espero que pasen el resto de semana bien entre esta utopía y distopía, que no se les haya recalentado mucho la cabeza con estas imágenes tan extrañas. Y eso es todo. Buenas noches.